¡Gordi! ¡Gordi! ¡Hola, Trini! Pero, niño, ¿y qué haces tú aquí en el hipódromo? ¿Que vine de incógnito? Por eso tengo estos lentes oscuros. Entonces nadie sabe que estás aquí. Nadie, mi amor. ¡Atención, partida! ¡Flori, escuchaste! ¡Me han descubierto! ¡Nosotros somos! Buenas, aquí vive Lucrecio Cristal. Sí, soy yo, a tu orden. Bueno, mira, yo soy el cobrador de la luz eléctrica y si no pagas lo que debes, te van a cortar la corriente. ¡No puede ser! ¡Me desmayo! Sí, y mes de junio, mes de julio, de agosto, de septiembre, de octubre, de noviembre, de diciembre. Miren, qué falta de respeto es esa, chicos. ¿Por qué ustedes me están llamando así? Yo no soy ninguna mariposa. Ay, discúlpenos, señor, pero cuando vimos su carro pensamos que usted era como nosotros. ¿Y qué es lo que tiene mi carro? Bueno, que allí donde debía llevar la placa tiene un letrero que dice ¡Perdida! Doctor, aquí le traigo los análisis que me mandó a hacer. Vamos a ver, vamos a ver. Dígame rápido, doctor, que estoy que me muero. Mire, mañana se debe poner esta ampolleta en la avena. ¿En la avena, doctor? Y no puede ser el café con leche, porque a mí la avena me da grima. Aquí no adivinas qué te hemos comprado para tu fiesta de cumpleaños. Ay, no sé, no sé. Díganme, díganme. Te compramos un velero. ¿Un velero para la playa? ¡No! ¡Un velero para la torta! ¡Aló! ¿Está por ahí el sargento Freeman? Yo no sé nada de eso. Un momento, ¿está por ahí el sargento Freeman? Mire, no sea estúpido. ¿Están no son horas de estar llamando para acá? Mire, un momento, señor. ¿Usted sabe con quién está hablando? No, ni me interesa. Está hablando con el general del destacamento 8, el general Santander Ulloa Frudy. ¿Y usted sabe con quién está hablando? ¡No! ¡Ay, menos mal!
Ah, Lucrecio. Este es Lucrecio. Ay, William, dichosos los ojos que te ven, que se te ofrece. Tú quieto, Lucrecio, que a mí me interesan son tus hermanas. Ah, mis hermanas. Claro, pana, dime, ¿qué es de la vida de Carmen la mayor? Ella se casó. Ah, sí, ¿y qué es de Mercedes? Está en Miami. Bueno, dime, ¿qué es de Pilar? ¿Cómo? ¿Qué es de Pilar? Arrancarse los pelos, gafo. ¿En qué puedo servirle? Mire, yo quiero que usted me venda un perrito fino para yo llevarlo a pasear por la calle. Un perrito fino, muy bien. ¿Y de qué color lo quiere? ¿Color? Bueno, cualquiera que combine con mi blazer amarillo. ¿Y usted quisiera pedigrí? Ay, no, si lo pido green, no me pega con el blazer. Pregunta. Dime. ¿Cómo se llaman los habitantes de Miami? Bueno, hay uno que se llama Peters, otro que se llama Johnny. Está allí. Estúpida, no te estoy preguntando nombres, sino que ¿cómo llamarías tú a un habitante de Miami? Como siempre lo he hecho, come on, baby. ¿Cómo dices? Que me he pasado toda la noche con artritis. ¡Ay, qué chévere! Dile que nosotras lo queremos conocer. ¿Y cómo es él? ¿A qué dedica el tiempo libre? Es un lápiz. ¿Y usted dónde andaba metida? Ay, compaladre, es que todos estos días hemos andado dando carreras con el asunto de los 15 años de mi sobrina allá en Los Teques. Ah, ¿fue que cumplió 15 años de edad? No, compaladre, fue que le dieron 15 años de cárcel. Caray, voy a ver qué hago con este rancho porque hasta el techo se me está cayendo. Bueno, a lo mejor con el mamá, nuevo gobierno... Mamá, cómprame un helado. ¿Qué dices tú, mijo, que no te escuché? Mamá, que allá abajo está el tío Rico. ¿El tío Rico? Pero será por parte de tu papá, porque por el lado mío... Entonces, comaladre, ¿usted está viviendo en una casa de dos plantas? Sí, una planta es de aguacate y la otra es de mamón. En cambio, mi hermana comaladre está viviendo en una casa de tres niveles. ¿De tres niveles, compaladre? Sí, nivel escalón, nivel escaparate, nivel excusado. ¡Aleluya! 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 Hay tantos ladres que ya la gente aúlla. ¡Aleluya! ¡Aleluya! San Nicolás, ahora viene en patrulla. Estoy buscando un trabajo que me saque de abajo, pues no tengo manera.
qué se hizo aquel ahijado suyo que estaba metido en la farándula? Ay, comaladre, si usted supiera lo mal que está ese muchacho. ¿Y por qué, compaladre? Bueno, yo no sé si usted se acuerda de lo buen mozo que era ese muchacho y todas esas cantantes y artistas que andaban persiguiéndolo para empatarse con él. Pero quien lo pudo agarrar de verdad y lo arruinó fue la piazo de modelo esa. ¿La modelo de televisión? No, la cárcel modelo. ¡Aleluya! La verdad, comaladre, mire, es que si esta situación sigue así, lo que va a venir es el consumismo. ¿Y eso por qué, compaladre? Bueno, porque todo el mundo va a andar con su mismo pantalón, con su mismo par de medias, con su mismo calzoncillo. Y además vamos a seguir pagando los dólares al precio que nos merecemos. ¿A qué precio, compaladre? A precio de bolsa, comaladre. Buena. Buena, ¿qué se le ofrece? Mire, yo vengo a escribirme en el partido. Ajá, vamos a llenarle entonces esta planilla. ¿Cuál es su nombre? Esperanza del Real. Muy bien. ¿Y dónde trabaja? Yo trabajo en la casa. ¿Oficio del hogar? No, en la casa no va. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y ahora, comaladre, mire, para completar mi desgracia, resulta que tengo malo el VHS. Compaladre, ¿y usted tiene Betamax? No, comaladre, tengo malo el VHS. Vaso, hígado y sangre. ¡Ah! Ay, ¿usted no sabe que a mí me regalaron un juego de recibo? ¿Un juego de recibo? Sí, compaladre, un recibo de agua, un recibo de luz, un recibo de teléfono, un recibo de... ¡Aleluya! Comaladre, mire, la dejo porque tengo que llegarme hasta el rancho a ponerle el PVP para ver si lo vendo. ¿Y su rancho está regulado por Fomento, compaladre? No, comaladre. ¿Pero usted para venderlo le va a poner el PVP? Claro, piso, ventana y paredes. Ah, ay, en cambio yo no puedo vender mi rancho, compaladre, porque es inhabi. ¿Que su rancho es inhabi? Sí, compaladre, inhabitable. ¡Aleluya, compaladre! ¡Aleluya, comaladre! ¿Cómo le va? Como todo el mundo, comaladre. ¡Chévere, chévere! ¿Cómo que chévere? ¿Usted no sabe cuál es la situación mundial? Claro que sí. Por eso le digo que todos estamos chéveres, comparado con el año que viene. Señor Carlos Andrés, ¿nos podría hablar de la importancia del currículum en la política? Después de profundos análisis, le voy a decir algo. La situación política está tan mal en este diciembre que ya yo he visto algunos candidatos que andan por allí con el currículum en las manos. Apretarse el cinturón porque la situación es de color carbón. Para la gente común su empleo es según a su currículum. Quien tenga currículum mejor que lo cuide, porque en el trabajo el jefe lo pide. Y si tu currículum parece excelente, verás cómo asciende así de repente. Oigamos, ¿qué nos dice Tatiana? Tatiana, para entrar en la televisión tuviste que mostrar tu currículum. Bueno, lo que pasó fue lo siguiente, que yo cuando eso era muy chamita y prácticamente no tenía currículum, por eso tuve que trabajar muy duro. En cambio ahora, gracias a la televisión, todos saben cómo es mi currículum. Llanero, ¿podrías decirnos cómo hacía antes un llanero para tener un buen currículum? Bueno,
Eso se lo iba haciendo uno mismo con el trabajo del llano. ¿Desde chiquito? Sí, sobre todo ordeñando vacas y montando caballos. No como ahora que hay tantos llaneros montados en camionetas. Esos currículos no sirven para nada. Dice la disyoqueta del Canal 5. Corina, ¿tú crees que para los grupos de rock es importante el currículum? Yo creo que sí, porque el cantante de los Rolling Stones tiene muchas copias de su currículum y después de los conciertos se las reparte a los jóvenes. Mira, ¿y ellos qué hacen con eso? Yo me imagino que lo colgarán de las paredes. Oigamos, ¿qué nos dice el cantante Rafael? Al comienzo de mi carrera, a todos los empresarios yo tenía que mostrarle mi currículum y prácticamente andaba de mano en mano. Pero ya no es necesario, porque ¿quién no conoce el currículum de Rafael? José Luis comenzó a triunfar el día que yo le dije: José Luis, vos estás muy quedado. Tenés que moverte, porque de nada vale tener un buen currículum si uno no se mueve. ¿Yo qué te lo digo? Cantante Julio Iglesias. Díganos, ¿quién tiene mejor currículum, José Luis o usted? Bueno, claro está que el currículum del Puma es más nuevo, pero el mío es mucho más amplio. Ah, mire, ¿y usted lo ha utilizado para abrirse paso? A veces sí, a veces no. María Conchita, María Conchita, por favor, contéstanos algo. ¿Tuviste que enseñar tu currículum para trabajar en la Isla de la Fantasía? Bueno, ustedes saben que ese programa lo dirigen dos personas. Ricardo Montalbán, que es el tipo alto y mozo, y Tatu, que es más chiquito. Y uno de ellos examinó mi currículum. ¿Cuál? El chiquito. Ah. Aquí yo te voy a explicar la fórmula para trabajar. Se trata de un secreto, mejor que una.
monsieur. Hola, mi pueblo. Díganos algo, monsieur. ¿Necesita usted mostrar su currículum para trabajar? Pues claro que no, porque mi pueblo ya conoce mi currículum. ¿No es verdad, mi pueblo? ¡Sí! Y los que no lo han visto, vengan para que lo vean. Este es el tuyo, mi pueblo. Latinoamérica.